El 8 de enero del año pasado yo era año y medio más joven, un poco más todavía. Y delante de esta misma pantalla les hice una promesa y dije que me comprometí a hacer un vídeo todos los días del año. Mala suerte que fue bisiesto, no lo conté con eso y tuve que hacer uno más de los 365. Pero entonces la pantalla estaba sin gente, no había coches, era pleno invierno. Y ahora la pantalla es otra cosa, ahora está divertida. Ahora tenemos gente en la taquilla, muchos coches en el aparcamiento, gente con una pequeñísima cola para entrar, la cafetería funcionando y hay gente en la terraza. Los flamencos están por aquí, aquí tienen cuatro hijos que han criado. Los cobayas están en esta pradera, que tienen muchísimo éxito, a los niños les encanta. Ahí está durmiendo un zángano de orangután, ha nacido una orangutana preciosa. Han pasado muchísimas cosas y sobre todo hemos pasado un COVID de más de año y medio, que hay que contarlo, donde estuvimos cerrados, abrimos, eché unas lagrimitas para que lo viesen mis oyentes y porque no me pude contener. Bueno, ahora ya somos expertos, hemos llegado a tener 100 y pico mil visitas en algún vídeo, los pueden ver en YouTube, en Instagram y en el Facebook de Erzo. Ya me he acostumbrado a dirigirme a ustedes y la verdad es que le he cogido gusto. Y ahora suena el teléfono y basta que uno no quiera hacerlo sin el teléfono para que suene el teléfono. Pero bueno, vamos a olvidarnos del teléfono. El teléfono está sonando todo el día porque todo el mundo pregunta si tenemos aforo. Decimos que tenemos aforo de sobra, que si hay que sacar las entradas por internet, que mejor que las saquen en la taquilla. Bueno, es una retahíla que ya me la sé de memoria y que sin querer la he tenido que decir muchas veces. Bueno, de momento voy a intentar seguir un año entero más. Me cogí unas vacaciones en enero y febrero, cortas de hacer vídeos, pero ahora ya se me ha calentado la boca y les cuento toda la vida y por haber. Pero miren qué bonita está la pantalla, con gente, coches, más gente, la cafetería, los flamencos pequeños, los cobayas. Bueno, una maravilla, estoy encantado y sobre todo muy agradecido a ustedes, a los que me han seguido, porque ahora lo único malo es que he salido del anonimato, ya no puedo atacar un banco porque me conoce muchísima gente, demasiada, pero no me importa. Adiós.